Querida Suzanne Mercury, gracias por haber colaborado a la creación de mi película Poesía sin fin. Voy a leerte el tarot. Tú has hecho esta pregunta: ¿cómo puedo desarrollar mi creatividad en tanto que poeta? Bonita pregunta, ¿no? Me gustaría poder darte una respuesta, pero es el tarot el que te la puede dar, ¿no? ¿Cómo desarrollar tu creatividad como poeta? Tienes 51 años. Has elegido para que te lea los números, primero que nada, el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 2, 1, 2 y el 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a ver. Yo, delante de esta pregunta, bueno, ¿cómo desarrollo mi creatividad como poeta? ¿Pero qué clase de poeta tú quieres ser? ¿Cuál es tu cultura? Si fueras un poeta pues del siglo XIX, yo te diría que estudies la métrica, la forma de escribir y el romanticismo, claro. Después, bueno, habría el surrealismo. Poeta surrealista es un poeta que escribe dormido, se trata de no pensar y dictado automático, escribir sin pensar, escribir todo lo que le venga, sin criticarse a sí mismo, soltar esto. Y si fuera un poeta futurista, futurismo italiano, pues sería, la poesía es un acto, es decir, realizar actos poéticos, la poesía es un acto. Y si fuera yo te diría, para desarrollar tu talento de poeta hay que vivir como poeta. ¿Y qué es vivir como poeta? Buena pregunta, veamos qué te dice el tarot. ¿Qué es vivir como poeta? La primera carta que tienes es el carro. La carta número 7, el mejor amante del tarot. Va a la conquista del mundo. Está tirado por dos caballos, un caballo macho y un caballo hembra. Yo digo está tirado porque él no dirige sus caballos. Los caballos lo llevan, él no tiene riendas. Y luego hay un techo aquí con estrellas, es decir que en cierta manera él quiere conquistar la tierra más bien que el cielo. Es terrestre y su carro, que es un cuadrado, está embutido en la tierra. En realidad forma parte del planeta. Él quiere conquistar el planeta entero. Pero en realidad no lo conquista, sino que uniéndose al planeta entero, él quiere conquistar el firmamento que no conoce, porque tiene un velo que le impide verlo. Bueno, eso es más o menos lo que es. Después, la segunda es la casa Dios, la torre. En ella tú ves una construcción, muchas esferas que están ahí, y una especie de como de llama, no se sabe lo que es, de fuerza cósmica, de fuerza espiritual. No se sabe si está cayendo o saliendo del edificio. Y hay una corona que tiene arriba cuatro puntas, que está inclinada, pero con un hilo está unida a la torre. No, no es que se esté cayendo esa, se está abriendo. Abriendo.
una construcción sólida, sólida, tiene ventanas, pero están cerradas, y al pie de ella parece ser que hay un personaje que hubiera caído de ella, pero no, porque hay otro que está saliendo, hay una puerta ahí, está emergiendo de la torre. Es decir, que más bien se han escapado felizmente porque están haciendo piruetas, uno de ellos. Se han liberado, yo digo, se han liberado de una prisión sin abandonarla, sin abandonarla. Se han entregado a especie de reconocimiento de la tierra, reconocimiento. Es interesante. Y aquí está la emperatriz. El emperador es su marido y el emperador tiene un águila debajo de su silla que está poniendo un huevo. Es decir, el emperador tiene un águila femenina, ella tiene un águila masculina, por el contrario, ¿no es cierto? En su inmensa feminidad tiene una fuerza masculina. Interesante, ¿no es cierto? En el yin y el yang, que es un círculo con una coma negra unida a una coma blanca, negro y blanco, en la coma blanca hay un punto negro y en la coma negra hay un punto blanco. Es decir, que en todo el esoterismo que retrata la vida inconsciente, la vida espiritual también, se habla que somos una dualidad. Si somos una mujer, nuestra alma es masculina. Jung, el psiquiatra, lo dijo también. Y si somos un hombre, nuestra alma es femenina. El hombre busca en la mujer su alma y la mujer busca en el hombre su alma. Bueno, ¿qué hay? ¿Por qué te digo todo esto? Yo no sé, el tarot está tratando de decir qué cualidades tiene un poeta, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esta carta, por ejemplo, en el centro es la carta de la verdad. La carta de la verdad. Es decir, sin defensas, sin ninguna defensa, abandonarse a la experiencia, abandonarse al acto poético, el acto de la libertad absoluta. Conquistar la libertad absoluta. Es la carta 16. En el tarot un 16 equivale a un 6, como un 7 equivale a un 17. Es decir, si va a equivaler a un 6, en la cábala el 6 es el número de la belleza. Tifaret, la belleza. Entonces, el poeta debe, la creatividad poeta viene de un alto sentido de la belleza. Ahora, pregúntate tú qué es la belleza. La carta te lo está diciendo. Casa, Dios. La maison Dieu, la casa, Dios. No la casa de Dios, es la casa, Dios. La casa, Dios. Entonces, la belleza es la casa que es un Dios. La belleza. Es decir, que todo, absolutamente todo, es absolutamente bello. Nosotros no podemos alcanzar la verdad porque la verdad se dice con letras. Podemos alcanzar la autenticidad. Belleza alcanza la autenticidad. La emperatriz, que es un 3, es activa, es lo que es. Pero ella no sabe lo que es, no sabe dónde va, pero es y va. Es auténtica.
es verdadera. Entonces, la belleza acoge a lo auténtico, totalmente auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Es ser puro. ¿Y qué es ser puro? ¿Qué es ser puro? La Virgen María dicen que era pura, pero ¿qué es puro? Pues un elemento es puro cuando no tiene en su constitución nada que no sea él. El oro es oro cuando es puro oro. Si tú le pones cobre, le pones otro elemento, deja de ser puro. El poeta es puro en el sentido que es totalmente él. Tú eres totalmente tú y no lo que los otros quieren que tú seas. Entonces, para desarrollar la creatividad poética, sé lo que eres, lucha por ser absolutamente lo que eres. ¿Cuáles son tus reales pensamientos? ¿Cuáles son tus reales sentimientos? ¿Cuáles son tus reales deseos? ¿Y cuáles son tus reales necesidades? La cabeza con palabras, tus reales palabras. El corazón con sentimiento, tus reales amores. El sexo con deseo, tus reales excitaciones creativas. Y el cuerpo con sus acciones, las acciones que realmente quieres realizar. Y luego te queda desarrollar el tercer aspecto de la creatividad. ¿Qué es? ¿Qué es el carro? ¿Qué mueve a un conquistador? ¿Qué es lo que debe mover a un conquistador? El deseo bondadoso de desarrollar la conciencia de los otros. Esa es la guerra que emprende el poeta. Yo voy a sembrar conciencia, voy a sembrar autenticidad, voy a sembrar verdad. Sin bondad no hay creatividad poética. Y la bondad es hacer el bien. Y para hacer el bien hay que luchar contra el mal, hay que conquistar el mundo para hacer el bien. Si no conquistas el mundo, no puedes hacer el bien. La verdad consiste en todo momento ser tú misma, en todo momento. Para que cada uno de tus pasos sea tu firma. Avanza firmando al mundo. La belleza, decía André Breton, uno de los creadores del surrealismo, la belleza debe ser convulsiva, la belleza poética debe ser convulsiva o no será. Todo esto que te he dicho es teórico, son palabras. Claro que procedería esto a un examen. ¿Qué es la belleza para mí? Después, ¿qué es la bondad para mí? ¿Qué es la verdad para mí? Tienes que sentarte a meditar. Pero después que hayas meditado sobre estos temas, pues realiza actos poéticos. El mayor acto poético lo puedes hacer de acuerdo a esto: generosidad. Haz un acto generoso en forma anónima. Es muy simple. A una mujer que tú sabes que se siente fea y no amada, escríbele tú una carta de amor
una carta de amor ardiente, así, una declaración de amor anónima, y envíasela. ¿Qué más puedes hacer? Mientras descubre a un hombre dormido, puede ser un borracho que esté caído en la calle, alguien que esté dormido en el hall de un hotel, límpiale los zapatos a alguien dormido. Toma un pañuelito y con gran cariño haz brillar sus zapatos. Y así te podría decir muchos pequeñísimos actos poéticos. Si encuentras una persona que ha sufrido mucho en el colegio donde estudió, acompaña a esa persona a las 12 de la noche y bombardea con huevos crudos, bombardea la puerta del colegio. Un bombardeo de huevos contra la puerta del colegio. Le vas a dar una felicidad poética a esa persona. Muchas gracias por habernos ayudado, querida Suzanne Mercury.